Muy breve introducción de la investigación realizada y las problemáticas que identificamos en líneas generales a nivel regional. Luego tomarán la palabra brevemente Martín Prats y Pedro Vaca, de Uruguay y Colombia respectivamente, países que a nuestro entender ejemplifican el complejo y amplio escenario eh, que se ve en esta temática a nivel regional. Mariana Más concluirá con un resumen sobre los principios de Joani sobre seguridad nacional y acceso a la información y la aplicabilidad de estos principios a, al contexto regional eh, actual. En el panel, además, eh, me acompañan bueno, Gloria Cano y Naomi Abiama, como dije al principio, que al igual que el resto del panel estarán a disposición de la comisión para contestar las preguntas que seguramente los comisionados, eh, el relator especial y el secretario ejecutivo puedan tener sobre la situación de México y Perú concretamente. La investigación que coordinamos desde el CELE y el Open Society Justice Initiative abarcó los seis países representados y de la doc documentación surge claramente que la temática no solo no perdió vigencia, sino que las tensiones entre el acceso a la información y la seguridad nacional se han visto en algunos casos incluso incrementadas. A las problemáticas tradicionales eh, donde se pautaba la excepción de seguridad nacional, como el entorno de la lucha contra el terrorismo o la investigación y sanción de crímenes del pasado se suman actualmente otras nuevas eh, conflictivas otros nuevos contextos conflictivos eh, que incluyen las regulaciones y prácticas de inteligencia por ejemplo en la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado donde incluso en algunos países el presupuesto, la adquisición y la política respecto al uso de nuevas tecnologías en estas áreas han sido clasificadas como secretas bajo la excepción general de seguridad nacional y donde en general no hay o no existen mecanismos independientes o efectivos de eh, control sobre, estas, eh, sobre esta clasificación, sobre esta información, sobre estas entidades. El escenario en la región documenta un alto nivel de secretismo que sigue caracterizando... Eh, a la región, especialmente eh, a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas de inteligencia hoy por hoy. En 2015 Argentina, solo para darles algunos ejemplos de contexto, después hablarán las distintas organizaciones, en 2015 Argentina reformó su ley de inteligencia nacional y en lugar de establecer plazos máximos para la clasificación de información, estableció plazos mínimos. Amplísimos y sin prever de un mecanismo concreto de desclasificación ni revisión de información previo al, al periodo de, de ese mínimo de clasificación. Eh, la ley tampoco contemplaba un mecanismo de control independiente y efectivo, ni establecía procedimientos, sino que los delegaba al decreto reglamentario y en el decreto reglamentario ni aparecen. México, que en 2015 adoptó la ley de transparencia de acceso a la información, ha visto recientemente problemas vinculados a la destrucción de información, a la falta de producción de información por parte de fuerzas de seguridad, particularmente las fuerzas armadas. En Perú, a pesar de que existe una ley de acceso a la información, la excepción de seguridad nacional parece abarcarlo todo. Guatemala tiene una ley de acceso a la información que carece de implementación efectiva y el sector de seguridad es uno de los peores en esa materia. Colombia, que... También ha aprobado una ley de acceso a la información muy progresista, tiene límites impuestos por la ley de inteligencia y contrainteligencia que le están resultando difíciles de balancear. En líneas generales, algunos de los problemas comunes incluyen la ambigüedad o excesiva amplitud en la definición de la excepción de seguridad nacional, la falta de normas precisas en torno a la clasificación y desclasificación de información secreta o confidencial. La falta de mecanismos de supervisión independientes eh, y efectivos en materia, sobre todo, de clasificación y desclasificación. Y, por otro lado, la falta de una política transparente en torno a la desclasificación de, de información previo a la destrucción de esa información. Con esto le doy la palabra a Martín Prats, de CAINFO. Gracias. Muchas gracias. Eh, también agradecer la oportunidad que nos brindan de, de poder este, eh, brindar este informe sobre la situación de libertad de expresión, acceso a la información y, se, y, y seguridad nacional. Yo vengo de Uruguay, de CAINFO, soy el presidente, Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, ONG que trabaja temas de libertad de expresión en general y especialmente temas de acceso a la información pública, realizando trabajos de asesoramiento y trabajos de, también de asistencia en instancias judiciales. Con respecto a la situación de Uruguay, eh, podemos decir que si bien existe una ley sobre acceso a la información pública, así como también hay un reconocimiento implícito del derecho básico de acceder a la información a través de varias disposiciones constitucionales, es muy amplia y excesiva la clasificación de información por razones de seguridad nacional que viene realizando la Administración, en especial el Ministerio del Interior. Eh, se puede decir que se ha hecho de la invocación a la seguridad una decisión política que ha propiciado reglamentaciones administrativas excesivamente restrictivas y el desarrollo de una práctica cotidiana que niega solicitudes en forma general y sin realizar fundamentaciones convincentes. Esta conducta. Además de basarse en la aún profundamente arraigada cultura del secretismo, se ha dado también debido a que el término seguridad nacional no tiene en el Uruguay, en su normativa, una definición jurídica precisa, y en que las excepciones en que ellas se basan tampoco poseen un marco legal que le brinde claridad y precisión conceptual. Para completar este panorama normativo, cabe señalar también que en el Uruguay no cuenta. No hay una ley que regule específicamente las actividades de los servicios de inteligencia, pues si ven, eh, la ley 19.315 que regula la inteligencia policial define el rol de su dirección general, pero no se refiere ni a sus operaciones, ni a su funcionamiento, ni a la clasificación de la información que posee. Ante esto, eh, nosotros podemos hacer recordar que la ley 18.381 sobre derechos de la al acceso a la información pública, ley del año 2008, así como su reglamentación, establecen que si bien debe aceptarse excepciones al principio general de la publicidad, las, las agencias de gobierno que pretendan retener información deben explicar en estos casos con precisión que información solicitada se encuadre en una de las excepciones y explicar que el daño que causaría su divulgación para el interés protegido por la excepción es mayor que el interés. También señala esta ley que las excepciones deben interpretarse al pie de la letra, limitándose a aquellas categorías específicas de información que la misma norma define como reservadas y o confidenciales. Sin embargo, las prácticas administrativas y las decisiones políticas adoptadas fundamentalmente por el Ministerio del Interior han llevado a mantener en secreto una gran cantidad de información de interés público mediante fórmulas de clasificación genérica que no respetan los principios y obligaciones establecidas por la ley referida. En este orden, cabe destacar que en el año 2012, el Ministerio del Interior emitió ocho resoluciones administrativas que resguardaron como reservados todos los tipos de datos en su posesión. Por tanto, dado que la política de seguridad doméstica recae sobre el Ministerio del Interior, y dado el hecho de que este ministerio tiene una política muy restrictiva en cuanto al acceso a la información, esta es un área específica en la que entendemos se requiere una reforma legal, así como también una revisión de las regulaciones administrativas, así como también una revisión profunda de las decisiones y prácticas institucionales. Ante esto. Ni siquiera ha podido tener influencia en este tema el organismo de supervisión de la ley, la Unidad de Acceso a la Información Pública, creada por la misma ley, quien en varios de sus informes han observado este proceder del ministerio, y esto se deba a que sus resoluciones no, obliga, no son obligatorias, sino que solo tienen el estatus de recomendaciones y por lo tanto el ministerio las ha ignorado. ignorado. Para completar este panorama, si bien la, la ley garantiza el derecho a recurrir a la justicia para acceder a la información pública, previendo un procedimiento sumario, en la práctica y en muchos casos el Poder Judicial ha protegido el derecho al acceso a la información pública, pero en los últimos años muchas decisiones judiciales han aceptado las excepciones sobre seguridad presentadas por las agencias gubernamentales. En estos fallos, la aplicación de estándares como prueba de daño o interés público no han sido considerados. Ante ello, a manera de síntesis, podemos afirmar que existen distintos obstáculos para el acceso a la información pública y un, control, y un real control ciudadano en temas vinculados a la seguridad pública. Primero, la indeterminación jurídica normativa de los conceptos de seguridad y el alcance de excepciones a los temas de seguridad la fuerte subsistencia de la cultura del secreto, la práctica subsiguiente de instituciones públicas implicadas en legitimar el secretismo a través de clasificación genérica de información, el escaso genérico y conocimiento de las obligaciones y alcance de la ley de acceso a la información por parte de autoridades, y mandos medios el insuficiente peso, como decíamos, institucional del organismo de supervisión y la evidencia de que en el Poder Judicial este, no se recogen aún los estándares en el tema al no considerar los fundamentos de prueba de daño e interés público. Muchas gracias. Bueno, eh, mi nombre es Pedro Vaca, vengo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Y quisiera agradecer a la Comisión de, de otorgarnos este espacio para debatir de un, de un tema tan importante para la región. Brevemente, yo quisiera hablar de, de tres puntos que tienen que ver con el acceso a la información pública y eh, las, los temas de seguridad nacional en Colombia. Primero, como antecedentes, decir que, como bien lo conoce la Comisión, Colombia es un país que tiene un prontuario tan interesante como lamentable en materia de el uso de la inteligencia con fines más allá de, de lo razonable y de lo marcado en los derechos humanos. Menciono solo tres episodios. El primero, tal vez el más sonado y del cual tiene conocimiento la Comisión, las interceptaciones ilegales del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe, a través del cual se pues, hicieron seguimientos a más de 40 periodistas, magistrados de altas cortes en Colombia y defensores de derechos humanos. El año pasado se supo que a través de una sala de interceptaciones, el ejército estaba monitoreando conversaciones de negociadores de La Habana con periodistas. Y más recientemente, este año, se supo de la, la provisión y, y digamos los contratos que tenía la Policía Nacional con la empresa italiana Hacking Team eh, de, digamos, de, de compra de malware para la, la vigilancia de las comunicaciones. Esto para decir que Colombia es un país donde es muy relevante hablar de acceso a la información y de transparencia eh, sobre asuntos de seguridad nacional precisamente porque somos un país con, con grandes violaciones a los derechos humanos y donde se ha accedido las facultades de inteligencia. Segundo lugar, quise hablar de los instrumentos. Colombia actualmente cuenta con una recién aprobada ley de transparencia y acceso a la información pública, que en principio obliga a, las, a los organismos castrenses y militares a eh, entregar información sobre su gestión y sobre los archivos que tienen. Lamentablemente existen unas dificultades enormes en cuanto a implementación. De hecho, en el trámite legislativo el sector defensa fue uno de los más potentes, por así llamarlo, en términos de eh, procurar resguardar la información. Y afortunadamente la Corte Constitucional eh, declaró inexequible algunos ar artículos que dan unas facultades especiales al sector defensa. El segundo instrumento del cual quisiera hablar es la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, es un poco anterior del año 2013. Una ley estatutaria que responde principalmente a los excesos del DAS, la agencia de inteligencia que fue eliminada por, por graves violaciones a los derechos humanos, del cual quisiera destacar primero una comisión parlamentaria de seguimiento que es algo que se ajusta más o menos a estándares internacionales, pero que lamentablemente no ha podido tener una regularidad y un, digamos, un monitoreo de las actividades de inteligencia. De hecho, hasta donde tengo entendido, se reunió un par de veces en estos tres años. Pero además se genera una comisión donde hay participación de la sociedad civil, donde va a haber una depuración de datos personales que son recabados a partir de las acciones de inteligencia. A pesar de, todo este, de todos estos instrumentos y herramientas, lo cierto es que hay un problema grave de implementación. Digamos, Hay que darle también un, una gracia de tiempo al saber que son instrumentos legales recientes, pero sobre todo determinar que el sector defensa, al igual que el sector justicia, son predominantemente opacos. Quisiera terminar con, un, con una parte que, que denominaré desafíos. Eh, como bienes de conocimiento de la Comisión, Colombia está atravesando un proceso de paz, donde, entre otras cosas, a finales del, del mes de septiembre, concretamente el 23 de septiembre, se anunciaron dos instrumentos que van a ser claves. El primero es la instalación de una comisión de la verdad, donde el acceso a información de seguridad nacional será relevante a la hora de determinar un relato histórico que pueda incluir todas las visiones de la sociedad sobre el conflicto que nos ha quejado durante más de 50 años. Y el segundo es que se creó una jurisdicción especial para la paz, un mecanismo de justicia transicional donde evidentemente la información que tengan los organismos castrenses y militares, será de gran relevancia para eh, el esclarecimiento de hechos y la imposición de sanciones. Muchas gracias. Eh, bueno, muchas gracias. Primero que nada, decir que es un honor para mí, como representante de Open Society, Initiative voy a estar aquí el día de hoy, ante ustedes, comisionados, relator, miembro de las secretarías y otros funcionarios del sistema interamericano. Voy a cerrar eh, lo que mis colegas han estado exponiendo, como han expuesto y como todas las organizaciones expresan en el informe que hemos presentado ante ustedes. Nuestra región latinoamericana ha dado importantes pasos en el avance en materia de acceso a la información pública mediante la adopción de leyes que garantizan el derecho, pero además a través de campañas de formación y difusión entre servidores públicos y entre la ciudadanía. Sin embargo, las experiencias relatadas anteriormente muestran también que en los últimos años en la región ha habido reacciones y retrocesos de los Estados, ya sea a través de nueva normativa, jurisprudencia o prácticas, que restringen el efectivo derecho al acceso a la información pública, especialmente cuando ésta está relacionada a la seguridad, al sector seguridad. Los avances en la protección del derecho al acceso a la información en su implementación también complejiza el escenario, implica nuevos actores e instituciones y trae consigo tensiones como la intersección del derecho con otras leyes, la inversión en el avance del derecho frente a otras prioridades presupuestarias, las relaciones interinstitucionales, la necesidad de especialización en materia de técnicos y profesionales al interior del Estado y de la sociedad civil. Nuestra historia latinoamericana común ha hecho del sector seguridad un sector que tiende a refugiarse en el secreto y su relación con la sociedad civil tiende a ser sumamente compleja. Por este motivo es especialmente relevante la necesidad de implementar efectivamente el acceso a la información pública como una vía para luchar contra la impunidad, pero también para que sirva como una herramienta para apoyar la reconstrucción de este tipo de instituciones y su relación con el resto del Estado y con la sociedad toda. Podemos ver eh, algunas de estas falencias y dificultades en lo que han expuesto mis colegas eh, aquí en el informe, entre ellos la dificultad en la determinación adecuada de los motivos para la denegación del acceso a la información bajo la excepción de la protección de la seguridad nacional, la carencia en la determinación clara del tipo de información proveniente del sector seguridad, que debería ser resguardada y aquella que debería ser presuntamente pública, el conflicto entre las normas que protegen el acceso a la información pública y otras normas que protegen, por ejemplo, la seguridad nacional, la inteligencia o los archivos entre otros, la dificultad en el proceso de clasificación de la información o la falta de instancias independientes de supervisión del sector seguridad. Estos, son retos no, estos retos no son solamente una realidad para América Latina, sino que también lo es para el resto del mundo. Por estos motivos que surgieron los principios globales sobre seguridad nacional y derecho a la información, o principios de Joan por la ciudad sudafricana en lo que estos fueron adoptados. Estos principios han sido formulados para orientar a quienes intervienen en la redacción, revisión o implementación de leyes o disposiciones relativas a la potestad del Estado para clasificar información por motivos de seguridad nacional o sancionar su divulgación. Están basados en normas, estándares y buenas prácticas nacionales, regionales e internacionales y en la doctrina especializada. Y fue, se trató de un proceso de consulta de tres años con varias organizaciones, distintos sectores, 500 expertos de más de, representando más de 70 países y con la ayuda de cuatro relatores especiales de los distintos sistemas. A continuación, haré mención solo algunos de los principios que podrían proveer de una guía algunos de los desafíos específicos a los que nos hemos referido. El principio 3 tra trata sobre los requisitos para restringir el derecho a la información por razones de seguridad nacional. El principio 9 da un listado de aquellas categorías de información que puede ser clasificada de forma legítima. También existe el, el principio 10 que provee una serie de categorías de información sobre las cuales existe un interés preponderante a favor de su obligación. Existe una serie de principios que prestan guía respecto a asuntos de clasificación. Y desclasificación de información, así como una sección que se dedica a prestar estándares respecto a la instalación y la forma de funcionamiento de organismos que supervisen el sector seguridad, y por último, aquellos que orientan acerca de la divulgación del interés público por parte del personal de organismos públicos. Estos principios más, ya han sido adoptados. Más <laughs> Ya termina así que estos principios ya han sido adoptados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y consideramos que pueden ser muy relevan relevantes como una de las herramientas para enfrentar los desafíos que existen en la región en materia de acceso a la información pública y seguridad nacional. En el marco de esta audiencia y en representación de las organizaciones que están hoy aquí presentes y las que contribuyeron al informe frente a los honorables comisionados, hacemos las siguientes peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenga bien considerada la opción la adopción y promoción de los principios de Yoane como herramienta en la promoción del acceso a la información y la seguridad nacional. Por ejemplo, incluyendo los principios como principios de consulta en los anexos del informe anual de la red de libertad de expresión y que se incluyan en la agenda de las visitas in loco de la comisión el análisis de situaciones de negativa de acceso a la información bajo el argumento de la protección de la seguridad nacional. Por otro lado, solicitamos la realización de una serie de recomendaciones por parte de la Comisión para que el argumento de la seguridad nacional no se transforme en la regla para la denegación al acceso a la información. Y por último, solicitamos a la Comisión que a través de sus actividades de promoción que realiza o las formaciones que se organiza a través de la Comisión Interamericana, especialmente en aquellos módulos vinculados al acceso a la información pública dirigidos a servidores públicos, y otros funcionarios del sistema de justicia se incluyan a los principios de Joanne cuando se analizan las excepciones al acceso a la información pública. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Uh, vamos a pasar a la fase de preguntas y comienzo por ofrecer la palabra a mi colega comisionado Felipe González. Bueno, muchas gracias y, y agradezco a las y los solicitantes de la audiencia y a las demás. Personas y organizaciones que están detrás de esta iniciativa. Este, y una de las personas que está detrás y que físicamente está detrás es, Sandy Coliver, es Sandra Colliver, que eh, recuerdo que estuvo en otra etapa también en este mismo tema de acceso a la información y seguridad nacional, y estuvimos juntos, pero ella era una de las que llevaba el, la iniciativa realmente cuando se hicieron unos principios de Johannesburg en el año 95 sobre este mismo tema. Y, y yo. Estaba pensando un poco, claro, era un contexto, por lo menos a lo que se refiere a América Latina, totalmente diferente, en que de hecho eh, el impulso iba precisamente por este, por este tema, y no todavía como el derecho de acceso a la información pública eh, de manera más general. ¿Por qué? Porque era la urgencia de las salidas de las dictaduras y que si los. Eh, este organismo de inteligencia continuaban teniendo, o sea, de hecho continuaban teniendo, en qué medida continuaban siendo opacas respecto a la información que habían este, conseguido durante las dictaduras, ¿no es cierto? Y vinieron iniciativas como la, el descubrimiento de los archivos del horror en Paraguay, etcétera, etcétera, etcétera. <coughs> Sin embargo, no estaba para nada asentado como un derecho fundamental de rango constitucional o que se pudiera entender de la, de, la, de, de, de la búsqueda y recepción de información en el derecho a la libertad de expresión, no estaba eso asentado socialmente. De hecho, esa era una de las cosas que se planteó ahí en Johannesburg y que después, eh, después fue siendo recogida por organismos internacionales, eh, como la propia Comisión, la Corte Interamericana y después también el, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el sentido de que eh, es un derecho fundamental eh, este, y como parte de la, de la, del derecho a la libertad de expresión y no un derecho de quitar y poner según la legislación que esté en vigor pero lo que pasó de ahí yo planteo mi propio diagnóstico quisiera saber si ustedes comparten o no esto y, y cómo lo cómo lo, lo miran ustedes o sea lo que me parece que pasó de ahí en adelante fue que se cerró en algunos países, en otros se continuó la cuestión que tenía que ver con América Latina, me refiero, de, con el tema de seguridad nacional a propósito de acceso a la información. Y en cambio, el énfasis se fue poniendo en el derecho a acceso a la información pública como una cuestión más general. Y eso fue calando socialmente. Y de hecho, en las últimas décadas se han producido avances muy importantes en una cantidad de países. Este... Desde luego la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión ha jugado un papel en eso, este, como lo jugó la Corte Interamericana con Claude Reyes, y múltiples iniciativas de la sociedad civil y algunos estados que han llevado el liderazgo en esta materia. Entonces yo creo que en eso había un progreso claro, sin perjuicio de todas las observaciones que ustedes hagan, que han hecho respecto de implementación o de déficit de legislación, etcétera Pero es evidente que, que se ha progresado. Sin embargo, la, la, la dimensión seguridad nacional es la que se ha vuelto a poner compleja. Después de todas las cuestiones del 11 de septiembre del 2001 y, de, y, y con el, el desarrollo del crimen organizado por otros lados, en fin. O sea, por distintas razones, eh, el asunto se ha vuelto a complejizar por ese lado. Entonces, si bien pareciera que, como una cuestión general, el derecho a acceso a la información pública se ha ido asentando en América Latina, con todos sus digamos, insuficiencias todavía, este vuelva a ser el, el nudo gordiano de la situación. eso es el diagnóstico que yo tengo, no sé, lo planteo como para la discusión. Comisionado Banuki. Mejor pasar para... Relator especial, Lanza. Gracias, eh, Presidente, en ejercicio. Eh, y quiero saludar eh, a, a los eh, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, felicitarlos por poner de presente a la comisión eh, este, este asunto y eh, coincidir con, con el comisionado Felipe González en cuanto a que eh, han, obviamente se han producido avances notables en, en la recepción del derecho de acceso a la información pública en la región, pero sin embargo este es un tema en el que eh, también a mi juicio hace varios años que estamos como estancados. No hay, de lo que ustedes han presentado hoy y eh, de otras informaciones que, que ha recibido la Relatoría, no hay buenas prácticas o no hay países que hayan adoptado una legislación que trate, digamos, de resolver la tensión que hay entre estos dos derechos en distintos contextos. Por eso... Me parece que el tema vuelve a ser, eh, digamos, prioritario en un contexto, además, donde hay varios países que están inmersos en el, el uso de la fuerza de seguridad para combatir el crimen organizado, el terrorismo, etcétera. Eh, y tal vez esa recomendación que me parece, y asumo, de, para hacerle seguimiento con la comisión, de que los principios de SWAN, los de Johannesburgo y los de SWAN, sean de algún modo estudiados por la comisión y tal vez adoptar algún tipo de recomendación hacia hacia los estados, eh, digamos, teniendo presente que allí hay estándares para, para observar. Y, y luego, eh, básicamente, dejarles algunas inquietudes y preguntas, eh, lo que puedan responder aquí en el momento, eh, bienvenido, y si no, nos acercan la información. Eh, ustedes mencionaron que había algunas eh, normas o procesos legislativos que incluso suponían retrocesos. Me gustaría que con precisión nos informara cuáles son esos retrocesos y esos malos, digamos, malas prácticas o ejemplos complicados para, para poder eh, bueno, hacerle seguimiento y reportarlos en nuestro informe anual. Lo segundo, el papel del Poder Judicial. Si, el, si a, la, a la falta de legislación, a la falta de conceptos normativos, el Poder Judicial está jugando un papel importante en el sentido de hacer vía jurisprudencia este balance y si hay buenas prácticas en ello. Ustedes mencionaron también una realidad creciente, la compra de equipamiento y vigilancia por parte, de, de equipamiento y software para vigilancia por parte de varios estados. ¿Cómo ven que eso está afectando a otros derechos, como por ejemplo la reserva de fuentes en el caso de los periodistas, la, la situación de whistleblowers, etcétera? Y, eh, digamos, en la reciente visita a México recibimos información de que las fuerzas de seguridad de México estarían... Ocultando información relativa a eh, seguridad nacional, en particular, nada menos que, eh, digamos, eh, a las personas que son afectadas en los conflictos o en los choques en el marco del crimen organizado, incluso eh, fallecidos. Si ustedes tienen información sobre eso que nos puedan acercar. Y, y también sobre la reciente reforma legislativa en México, digamos, que eh, habría otorgado al, al Poder Ejecutivo la, la atribución para impugnar resoluciones del Instituto de, de Acceso a la Información eh, que desclasifican información referida a seguridad nacional. Gracias. Señor secretario ejecutivo, no. entonces yo quería agregar eh, una, unas observaciones y comentarios sobre el último tema que tocó el relator especial que es en México específicamente, y acabamos de tocar ese tema, uh, que tiene que ver con el número de personas muertas y heridas en supuestos o reales enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Y mantenía las cifras hasta abril de 2014. Y ahí, uh, a partir de esa fecha ya no lo que respondieron a la solicitud de información, invocando la norma jurídica que ustedes analizan, la respuesta, y es interesante, uh, fue de que ya las Fuerzas Armadas, la, la SEDENA en México, ya no mantenía esa cifra por eh, entender que esa cifra de personas muertas y heridas en enfrentamientos no le tenía importancia a la, a la, a la fuerza, al, al ejército, porque su función era de hacer lo que hacía, en el caso a veces aparentemente matar y herir, y después dejar que las otras autoridades, en el caso la Procuraduría, eh, investigara. Entonces digo porque esa es una modalidad que me parece una forma de evitar la exigencia de entregar informaciones, es decir, no, no mantenemos esa información. No. Entonces no sé si usted ha visto esa, uh, esa lógica perversa como forma de evitar lo que una ley de acceso a la información podría exigir a, a una institución pública. Y ahí hay algo, eh, y, y digo eso como relator de la Relatoría de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad es un tema que no tan directamente entra, pero yo creo que tiene que ver que es el acceso a la información de los privados de libertad y sobre los privados de libertad y las limitaciones a ese acceso en función de la seguridad uh, uh, o como justificativa o justificación. Y ahí digo otro ejemplo de México. Estoy pensando mucho en México últimamente. Cinco horas de sesiones sobre México. Es que en, en, en el penal, el CFRSO número uno en México, que por casualidad es el lugar de donde eh, se fugó el Chapo, no permiten que los este, internos, que los privados tengan televisores sin bocinas, este, con auricular, que es la única fuente de información disponible, están 22 horas por día. Después eh, de que se fugó. Después de que, después de que se fugó. Y se justificó por la seguridad, ¿no? Uh, que no es una explicación convincente, pero ni por eso deja de ser la explicación. Entonces, ahí digo, como también, no sé si es un campo en que los estudios podrían entrar y ver cómo se, esa lógica de seguridad puede ser utilizada no solo para limitar las informaciones en los ámbitos que comúnmente pensamos o trabaja mi, mi colega Edison y su equipo, sino en, en otras esferas de la vida pública también. Entonces, coloco eso como observación. Muy bien, muchas gracias por, lo, por las preguntas, a la honorable comisión y al relator. Le voy a dar la palabra a mi colega de México para que dé cuenta de la situación en México y, y después, brevemente, le voy a dar la palabra a Gloria Cano para que se refiera sobre todo a la pregunta que hizo el comisionado Felipe González, que creo que ella está en una posición mejor desde perú para para abordar esta tendencia a la vuelta al tema de la seguridad nacional con una excepción que viene apareciendo en todos los ámbitos yo sí. me llama de la comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos eh, efectivamente en 2000 en 2015, en este año, en 4 de mayo, en México hubo una reforma y una nueva, se publicó en el diario oficial la Ley General de Acceso a la Información y Transparencia, una ley bastante innovadora que fue, eh, que fue consensuada con, con sociedad civil claramente y que tiene cuestiones muy importantes y que apoyan el principio de máxima publicidad. Sin embargo, existen mu muchos retos con base en esta ley. En primer, en primer plano, pues vemos justamente que si bien esta ley... Eh, ha sido innovadora, no se ha armonizado con otras legislaciones, sobre todo una de las legislaciones importantes, la ley de seguridad. Eh, hay restricciones explícitas en, en la Ley das, General de Acceso a la Información eh, que dicen que las restricciones serán con base en la seguridad nacional, sin embargo... El concepto de seguridad nacional que tenemos en la Ley de Seguridad Nacional es muy ambiguo. Entonces, esto hace que haya justificaciones muy amplias para no otorgar eh, información que ellos clasifican como confidencial o como restringida. En este sentido, te hemos tenido problemas, por ejemplo, en acceder a la información relacionada con la seguridad eh, nacional en periodos eh, de gobierno anteriores. Las cifras de de, de personas desaparecidas, personas eh, víctimas de algún tipo de, de delito o las víctimas de esta política contra las drogas. Y otra de las cuestiones es el presupuesto militar que ha sido de gran interés para la sociedad civil en relación a estas violaciones graves a derechos humanos. Otra de las cuestiones de armonización que hemos podido detectar es la ley eh, federal de archivos históricos, donde podemos encontrar mucha información relacionada a periodos anteriores, donde podemos rescatar cuestiones muy importantes para la investigación de crímenes eh, y de graves violaciones a derechos humanos, donde en la ley establece que pueden estar reservada hasta de 30 a 70 años. Entonces, para las investigaciones eh, tenemos el caso de los casos relacionados con la guerra sucia, donde hemos tratado de acceder al archivo histórico para estas investigaciones, sin embargo, se nos ha negado por esta, eh, esta determinación de, de la ley de federal de archivos. Otra de las cuestiones bastante preocupantes para, para nosotros es la posibilidad que tiene el Estado de, de eliminar información en uno a tres años. En específico, hemos podido ver que la Secretaría de Marina muchas veces solicitamos información acerca de operativos que son relevantes para... para eh, casos específicos de violaciones a derechos humanos donde nos ha sido respondido que esa información ha sido eliminada porque solo está en archivos tres años. Entonces, son algunos de los retos que hemos podido identificar en México y muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Eh, Gloria Cano de la Asociación por Derechos Humanos de, de Perú. Efectivamente, eh, hay situaciones en, cual, en las cuales... La, eh, el acceso a la información ha ido una especie de retroceso. En Perú tenemos una ley de transparencia eh, y de información y sin embargo que ya tenía sus limitaciones, pero luego posteriormente han habido resoluciones del Ministerio de Defensa que reglamentan el acceso a, a la información que retrocede incluso eh, a lo que ya la ley había permitido. Por ejemplo, el hecho de que en algunos en los casos de violación a los derechos humanos eh, restringe solamente al acceso cuando hay mandato de juez y no a pedido de la fiscalía que es la que eh, normalmente realiza las investigaciones preliminares en casos de graves violaciones a los derechos humanos u otras situaciones eh, donde se restringe el acceso solamente en determinadas situaciones a funcionarios públicos y no de acceso es decir no de acceso público a los periodistas etcétera que puedan estar investigando casos incluso de corrupción o algunos casos eh, eh, actuales por ejemplo como el, los contratos que pueden tener las fuerzas del orden con algunas empresas en algunos casos han sido estas denegadas eh, luego de, de muchas batallas eh, se han abierto esta información pero no es naturalmente, o sea, no han sido de acceso inmediatamente por las organizaciones peticionarias en, en esos casos, no. Eh, si bien es cierto se puede se puede pensar que el poder judicial puede servir de una especie de equilibrio entre eh, la negativa del ejecutivo a dar un acceso a la información, lamentablemente no hay una buena práctica en eso. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros hemos solicitado desde el 2012 un o si eh, solicitamos una información al Ministerio de Defensa sobre una información que se habla en un informe del Ministerio de Defensa que se llama En Honor a la Verdad. Eh, nos ha sido denegada en forma reiterativa y desde el 2012 hemos presentado un habeas data. Está pendiente de ser eh, emitida la sentencia desde agosto del 2014. Todavía no hay sentencia en este habeas data. Entonces, y no, y no solamente es en un caso, sino en varios casos. Entonces, tenemos que hay una, práct hay una mala práctica que eh, hace que la información no sea accesible, a pesar de que eh, ya ha habido eh, esta, esta ley de transparencia, donde se supone que por situaciones de derechos humanos tendría que darse acceso a la información a los requerientes lamentablemente no ha sido el caso. Es más, cuando uno ha solicitado la información, la respuesta que se ha dado es que ya había perdido la calidad de información reservada, pero en ese momento le califican como reservada. Actualmente, en muchas investigaciones, sea cual sea el motivo, que tenga que ver con compras militares, donde quiera hacer un periodista una investigación sobre eh, posibles actos de corrupción, se califica como tema de seguridad nacional. Solo unas breves palabras para finalizar. Eh, nos gustaría de irnos a la propuesta del relator especial de libertad de expresión para que la comisión tenga en cuenta y considere la adopción de estos principios. Eh, como principios de, de la Comisión Interamericana y, y sobre todo los principios de Joanne, que es lo que nos, nos trae hoy acá y que nos parecen particularmente relevantes al momento en que la región tiene legislación que está recién eh, promulgada y que va a estar implementándose, se van a estar generando protocolos de actuación. Eh, en estos meses, en estos próximos años, se va a estar desarrollando la jurisprudencia eh, a raíz de estas leyes y sería importante que los organismos nacionales tuvieran estos mecanismos y, y estas herramientas para, para agregar al debate. Respecto a las preguntas adicionales que hicieron, con mucho gusto podemos traer información eh, adicional por escrito a la comisión y acercarla. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta de la, de la mesa. Si no, agradecemos a, a todas y todos por la iniciativa, por las informaciones y es un, un debate, un tema que seguiremos acompañando y con su apoyo. Muchísimas gracias, Seda, por concluir la sesión.